una obra de un compositor mexicano que se llama Ernesto García de León. Esta obra es un preludio y un son. Son obras que tienen influencia de la música de raíz folclórica, específicamente del sector de México, Veracruz. Son cubanos, o sea, el son que tiene que ver con Cuba, también con México, y el preludio que tiene elementos sonoros muy propios de América.
Esta es una obra que tiene cuatro danzas, cuatro movimientos. Cada movimiento es una danza característica del Cono Sur de América. Estos son, partimos con una milonga, muy tradicional uruguaya, ¿verdad? Después tenemos una chacarera, que tiene, está muy fuerte en Argentina. Luego tenemos una samba argentina, samba con Z, ¿cierto? Y terminamos con una tonada. Una tonada que eso sí es propio chileno. Todo esto está en música folclórica, pero llevada a la música académica. Y salen, digamos, esto es el resultado de esa hibridación. Esta composición rescata mucho la forma tradicional de tocar también de estas propias músicas. Rasgueos que de repente aparecen, o en la composición la manera de llevar ese tipo de rasgueos a la música, a la escritura y a la armonía. Vamos a partir entonces con esta suite. El primer movimiento es una milonga, después viene la chacarera, la samba y finaliza con la tonada. Thank you.
Desarrolla y crea pequeñas células rítmicas que a medida que van pasando las obras, esas pequeñas células van evolucionando hasta llegar al final. Por ejemplo, la suite de Ignacio, que es la suite popular, es una suite que presenta un paisaje sonoro de lo que podríamos llamar el cono sur en los años 20. Esta obra apela a un paisaje más onírico de la selva veracruzana de México.
Thank you.